diputado provincial Omar Martínez. Corralón Don Pica, Lajas y Piedras. Alpes Automotores, concesionario oficial Renault. Gomplástica, donde siempre hay más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Identidad Regional. Estamos aquí en la ciudad de Sunchales, concretamente en el espacio físico del Club Unión de esta ciudad. Aquí se realizó un evento muy importante que vamos a estar viendo en el marco de este programa, pero vamos a comenzar con lo que ha acontecido en Roca, un evento, una cena a beneficio de la parroquia. Hablamos con el cura párroco. Esta mañana me he levantado con bellas chao, bellas chao, bellas chao, chao, chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto el invasor, un patillero. Estamos compartiendo esta cena anual que organiza el Consejo de Asuntos Económicos de la Parroquia San Roque, aquí de Presidente Roca. Y la verdad que sí, sorprendido, gratamente sorprendido, porque, bueno, por las inclemencias del tiempo, una serie de cosas, pensé que iba a haber poca gente. Y creo que el número es muy considerable, la gente ha respondido. Y bueno, es un modo también que tenemos nosotros de poder seguir avanzando en lo que es todo el sostenimiento de la parroquia, ¿no? ¿Algo en particular para este año que necesite la parroquia? No, mirá, simplemente, bueno, estamos viendo algunas cositas para ir de la casa parroquial, seguramente hay que cambiar una ventana, o por ahí a lo mejor una puerta, y sí, si ya quisiéramos entrar más en detalle en el templo, pero eso, bueno, eso no se puede solucionar nomás con el beneficio de una cena, porque el templo tiene partes que está un poco deteriorado, ¿no? Pero bueno, por ahora estamos más o menos bien, siempre tratando de organizar, es cierto, algún beneficio. La gente es muy generosa, responde, así que digo, bueno, por lo menos esto, ¿no? Las cosas que se vayan presentando, que vayamos necesitando, ir cubriéndola con estos beneficios. Un detalle particular que me contaba antes de abrir cámara, varones, exclusivamente varones en la comisión. Así es, por un lado decir, yo quedé hace un año que estoy aquí, sorprendido, ¿no? Porque en los consejos parroquiales, asunto económico, generalmente, bueno, hay un hombre, dos, a veces tres, y después, bueno, hay un grupo de mujeres. A decir verdad, en las cosas de la iglesia, de las parroquias, capilla, bueno, la mayoría son mujeres, uno lo ve en la catequesis y en otras áreas pastorales. Acá es algo realmente sorprendente, porque son 13, si mal no conté, 13 hombres, no hay ninguna mujer, que también haría falta, pero bueno, ellas siempre están colaborando, ¿no? Pero una cosa que realmente sorprende, ¿no? Porque lo comparto a veces con algunos sacerdotes, ¿de dónde sacan tantos hombres? Bueno, y esto es lo bueno, que ellos también se conocen, pertenecen a una comunidad que es una comunidad chica, y enseguida es fácil también llegar a un acuerdo cuando hay que organizar, determinar algo. Bueno, por ahí las mujeres, sin desmerecerlas, se dan un poquito por ahí y por las ramas, pero en los hombres, viste que somos por ahí más concretos. Entonces, por ahí, a lo mejor en una hora, pum, se liquida
la cosa. Pero no, no, es una riqueza que tiene esta comunidad y además, bueno, ni que hablar de la gente que participa, los matrimonios, las familias que participan de las celebraciones religiosas, es algo que caracteriza a esta comunidad, ¿no? Bueno, por último, la cena es con este gran número de asistentes, ¿acompañamiento de la parroquia o disfrutar de una cuestión de baile y gastronómica? No, no, es todo, ¿no? Es para decir, no, la gente colabora y también, pero a mí me gusta esto, cuando una parroquia, yo estuve en otras comunidades, antes de venir acá estuve 6 años en San Cristóbal, y yo era mucho así de insistir en esto de cenas, de bailes, porque que vean que la parroquia no solamente los convoca para celebraciones religiosas, sino también le brinda un espacio para que ellos puedan también divertirse, bailar, pasar un momento lindo. Y acá vos lo ves, ¿no? Que la gente, viste, mucha gente que viene, que baila y todavía no hemos comido, pero ya están, viste, bailando. Y bueno, y qué lindo que la parroquia lo sienta así, ¿no? Le dé un espacio a las familias. Marcelo Bocco, presidente comunal de la localidad de Roca, ahí estuvo Juan Escabino charlando con él, obviamente el presidente acompañando este evento. El presidente comunal de Roca en la cena, en la fiesta anual de la parroquia. Bueno, la fe es un factor de unión en las pequeñas localidades. Esto de tanta gente en una noche con el clima que no acompaña es un poco, bueno, gráfico, ¿no? No, no cabe duda que sí. Siempre la gente se ha manifestado muy bien cuando se hacen estos eventos en colaboración a la capilla. Y el presidente comunal trabajando en la caja. También allí, bueno, en el llano, ¿no? Sí, sí, somos uno más del grupo de colaboradores de la parroquia, así que donde nos encomiendan, ahí estamos. Bueno, y institucionalmente hay diversidad en Roca, hay pocas instituciones y muchos que participan, ¿cómo es? No, no, hay muchas instituciones, está la parroquia, está el club deportivo, está patines, está hockey, está distintas actividades y la del club. Después está el Sanco, la escuela, hay muchas instituciones, la policial, tenemos la fiesta anual de la pasta suita, es decir, fiesta, tenemos taekwondo, tenemos folclore, hay una diversidad muy, muy notable en el que año a año están creciendo las actividades, gracias a Dios. Presidente, muchísimas gracias y éxitos. Bueno, gracias por estar y el éxito, esperemos que así sea. Gracias. Para hablarte,
Plástica cumplió 47 años y se agrandó. 1000 metros cuadrados con estacionamiento, ofreciendo todo lo que necesita el campo, la industria y el hogar. Con Plástica, donde siempre hay más. Te esperamos en Avenida Santa Fe 1890, esquina Mosconi. ¿Querés tener tu primer cero kilómetro? ¿Querés cambiar tu usado? ¿Querés invertir o ahorrar? ¿Crees que los gastos de entrega te los incluyen en las cuotas? ¿Querés una entrega programada, con financiación parcial o total de cualquiera de nuestras unidades? Entonces, tu lugar es Alpes Automotores. Concesionario oficial Renault. La agencia líder en entrega. Comunicate al 03492 15 63 6203. Solicita un asesor y te visitamos sin compromiso. ¿Qué estás esperando? Desde su sede central en Pilar, la Asociación Mutual del Club Atlético, en sus 25 años, proyectó y expandió en la región tres filiales: Felicia, Susana y desde hace 5 años en Rafaela. Ahora en su edificio propio de Colón 538, ofreciendo más y mejores servicios, comprometidos con la gente y la región. Asociación Mutual del Club Atlético Pilar. En Raquel se realizó, como todos los años, un encuentro para mujeres, esto siempre en beneficio de alguna institución. Ahí lo explican la organizadora y también alguien que, un hombre en este caso, relacionado y que estaba acompañando y trabajando para lo que estaban desarrollando las mujeres. En Colonia Raquel, identidad regional en el Día de la Mujer, o por lo menos el festejo del Día de la Mujer, un tiempito después. Gisela Baral está en la organización. Gisela, es verdaderamente un éxito esto, ¿no? Sí, gracias a ustedes por haber venido y la verdad que estamos muy contentos porque esta fiesta se hizo siempre. Hubo un año o dos que no se desarrolló por temas de que no teníamos fecha para realizarlo. Y bueno, este año dijimos sí, aunque sea fuera de marzo, que es el mes de la mujer, lo vamos a hacer igual. Y gracias a Dios la gente nos respondió como esperábamos. Bueno, ¿solo mujeres aquí? Solo mujeres. Hoy los hombres se dedican a trabajar. Nuestros maridos están en la parte de asadores, de mozos, de la cobranza, y las mujeres a disfrutar. Bueno, me parece extraordinario. ¿Qué mirada tienen en una localidad como Ramona de toda esta movida que tiene que ver con reivindicaciones, pero por allí también pareciera que en algún caso algún sector quiere reivindicar a la mujer, pero a lo mejor dejando un costado al varón? Ser mujer no significa eso, ¿verdad? No, desde nuestro punto de vista es el festejo del Día de la Mujer. No buscamos nada ni popularizar nada. La mujer debe estar al lado del varón y llevarse de acuerdo y hacer los trabajos juntos. Perfecto. Contame un poquito, esto está organizado por una comisión aquí de Raquel, de la que formás parte, y está vinculado con el tema seguridad. Exactamente, en realidad no somos una comisión, sino que somos un grupo de vecinos que ha sufrido hechos delictivos y bueno, preocupados porque tenemos un policía que está habitualmente aquí en el pueblo, pero no está viviendo aquí, ya que las instalaciones de las casas y de la comisaría no están en condiciones para que él la habite. Así que decidimos unirnos como comunidad y hacer los arreglos pertinentes y que él pueda estar acá día y noche con nosotros, protegiéndonos. Gisela, bueno, contame ahora de la cuestión del festejo. ¿Con quién van a bailar? ¿Todas mujeres? Con el grupo Dominó de la ciudad de Rafaela. Es un grupo que siempre nos acompañó y la verdad que no dudamos otra vez en convocarlo porque anima muy bien y sabemos que no va a fallar.
y los hombres no fallarán en el asado. Y que los hombres no nos fallen en el asado, exactamente. Sí, sí. Felicitaciones, a pasarla muy bien y para Identidad Regional es un gusto acompañarlos. Gracias, gracias por haber venido y bueno, esperemos que disfrutemos todos juntos. En el festejo del Día de la Mujer, con un varón, estamos en Colonia Raquel con Juan Cinturión. Juan, un gusto muy grande, buenas noches, gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué rol le toca a Juan Cinturión en este festejo de la mujer? Bueno, estamos nosotros en el grupo que se llama BUS, un grupo de la seguridad, que somos víctimas de los robos que ha pasado acá en Colonia Raquel. Y entonces formamos un grupo y estamos trabajando para ese grupo. Y justamente esta fiesta nos da para que nosotros podamos trabajar y sacar algún dinero para poder arreglar la comisaría del pueblo. Claro, eso lo conversábamos con Gisela también, tiene que ver con, bueno, dónde van los recursos. Y en esta noche en particular, ¿le toca azar, le toca hacer de mozo, tesorería? Y en esta noche me toca hacer tesorería, si no, me toca azar o me toca hacer de mozo, todos hacemos, trabajamos para el equipo. Bien, y cuando vemos aquí tantas mujeres, imagino que también dentro de la familia de Juan, parte del sector femenino está disfrutando, está sentadita y esperando que la sirvan, ¿no? Sí, toda la familia femenina está todo trabajando y ahora disfrutando. Dejamos todas las mujeres que se sienten y trabajamos todos los hombres esta noche, nos toca a nosotros. Juan, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, bienvenido por venir a Raquel y preocuparse por esta fiesta. Bueno, precisamente en Raquel también Juan Escabino aprovechaba para hablar con quienes fueron partícipes, ¿no? Que se acercaron a compartir un momento en Raquel, de otras localidades, y bueno, y opinando también de esta hermosa posibilidad que tienen de encontrarse. Marisa, bueno, felicitaciones en el Día de la Mujer, en el festejo del Día de la Mujer. ¿En qué cambia una cena solo de mujeres? Ah, bueno, nos entendemos todas, hay un código distinto, así que bueno, la pasamos bárbaro. ¿Se viene a comer, se viene a bailar también? A bailar, a sentirnos bien, por lo menos un rato para nosotras. ¿Hay conversaciones que se dan cuando hay solo mujeres y que no se dan? Ni hablar que sí, sí, ni hablar. Aprovechamos esto para eso, justamente. Y cuando uno registra conversaciones de mujeres, ¿son conversaciones que podrían escuchar novios, hermanos y padres? No. Olvídate, capaz que los mencionamos, pero no. No deberían escucharla. Hay discreción. Obvio. Acá muere todo esta noche. Viviana, bueno, contame, ¿cómo se celebra el Día de la Mujer en Raquel? Bueno, la verdad que somos de Tacural, un grupo de chicas que vinimos a pasar por primera vez la fiesta de la mujer acá, así que con mucha alegría y muchas ganas de divertirnos. ¿Maridos, novios, hermanos, dónde andan? Todos en Tacural. Quedaron allá, en Tacural, maridos.
Todos los maridos allí. Y acá a bailar entre ustedes. Por supuesto, a divertirnos. Se las vio absolutamente entusiasmadas con el grupo dominó. Bueno, venimos a divertirnos. ¿De Humberto, Marta? Humberto Primo. ¿Hay mucha gente de Humberto aquí en esta mesa? Toda, completa. Y cuando uno recuerda, a lo mejor hace 20, 25 años atrás, esto del Día de la Mujer prácticamente pasaba desapercibido, ¿no? No se festejaba. Y ahora hace un mes más o menos que lo estamos festejando. ¿Y se la pasa muy bien? Sí, ninguna duda. Ninguna duda. ¿Va a participar de los sorteos? Sí. ¿Se va a ganar algo? Sí, puede ser, puede ser. Marta, que tenga toda la suerte. Gracias, muchas gracias. Mármoles La Moderna, 50 años de trayectoria, 4 generaciones dedicadas al rubro. La Moderna, todo en mármoles. Boulevard Lehmann 875, Rafaela. Induquímica, fabrica y distribuye productos químicos y de limpieza para el hogar y la industria, desarrollando fórmulas especiales para procesos industriales, con auditoría, asesoramiento y desarrollo. Induquímica, Parque Industrial Rafaela. Mi corazón con el Kini late más, elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini 6, vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Bueno, como es habitual, la agenda, el auspicio de la gente amiga de Casa Mancay, y comenzamos a contarle qué va a acontecer en los próximos fines de semana. Casa Mancay. Todo en aberturas de chapa, madera y aluminio. Ventas por mayor y menor. Casa Mancay, aberturas. 3 direcciones. Casa Bella 1656, Boulevard Roca 1160 y Brasil 1242. Visita nuestra web www.casamancay.com. Comenzamos con la agenda del fin de semana. Sábado 14 de abril, organizada por el Centro y Museo de Excombatientes en Malvinas de Rafaela y el Departamento Castellanos, quinta gran cena y baile malvinera. La misma se va a llevar a cabo en el Club Cultural y Deportivo Susana de dicha localidad. Todo comenzará a la hora 21:30. Habrá venta de bebidas y se ruega llevar cubiertos completos. El show musical La Onda Cuartetera. Con la entrada se van a sortear importantes regalos y se agradece la colaboración con Alimentos No Perecedero para ayudar a escuelas del norte. Para reservas, 42 49 58 o 49 31 19 o al celular 15 56 99 24. Sábado 21 de abril, en el Salón Comunal de Galisteo, a partir de la hora 21, 19ª Fiesta Regional del Asado con Cuero. Los asistentes deberán llevar cubiertos completos y habrá servicio de cantina. Todo el ritmo de Grupo Montaje. Para reservas, 03493
15:30-34:07. En caso de mal tiempo, el evento se suspende para el sábado 28. Sábado 21 de abril, llena show del Club de Abuelos de calle Palmieri a partir de la hora 21 en su cómodo salón. Habrá servicio de bar y los asistentes deberán llevar cubiertos completos. La animación musical a cargo de HF Esperanza. Para reservas, 450538 o 434547. Domingo 22 de abril, el Club de Abuelos de Pilar celebra su 31 aniversario y para ello organizó en su hermoso salón un gran almuerzo show. A partir de la hora 12 comenzará con una entrada fría, plato principal, postre, brindis, trastarde y bebidas varias. Los asistentes no deben llevar cubiertos y para bailar todo el ritmo de Horacio Musical. Para reservas 03404-470-279 o 15-44-62-44. Sábado 5 de mayo, cena y baile aniversario de la agrupación gaucha El Cimarrón de San Vicente, celebrando su 15º aniversario de servicio a la comunidad. La misma se va a llevar a cabo en el Salón Comunal Sarmiento de dicha localidad a partir de la hora 21:15. La bebida no está incluida en el costo de la tarjeta y los asistentes deberán llevar cubiertos completos. El show musical La Pachanga. Para reservas 470670 o 15-21-89-28. Este es un material que nos quedó pendiente hace un par de semanas en la entrega de una ambulancia del diputado Omar Martínez en representación del gobierno provincial. Ahí estuvimos, hablamos con el presidente comunal de esa localidad y con la referente del nodo salud de la región. La verdad que estamos contentos, recibimos la ambulancia y el sillón odontológico que se venía luchando hace bastante tiempo y ahora se consiguió. ¿Ustedes no tenían ambulancia? Sí, nosotros tenemos una ambulancia comunal, pero es mucha la demanda que tenemos acá, porque tenemos las rutas y tenemos que trabajar en accidentes y en mucha necesidad tenemos. Entonces nos viene bien porque nos alivia un poco la que nosotros tenemos para protegerla también, para cuidarla, para tener buen servicio. Esto quiere decir que si hay accidente en la ruta 34, ustedes tienen que ir a cubrir eso y quedaba la localidad sin servicio. Exactamente así. Nosotros tenemos convenio con la ruta 19, con la gente del peaje. La 34 la tiene otra gente. Pero a veces en emergencia y en apoyo también se tiene que trabajar y también se tiene que ir. Bueno, y más allá de eso también estuvimos recorriendo, está muy lindo el zanco. Está bien, bien armadito. Vimos ahí que hay también una incorporación de un sillón odontológico. Sí, el sillón odontológico que me iban a dar el que estaba en San Vicente, pero hicimos una gestión para que nos dieran uno nuevo y nos dieron uno nuevo y de muy buena calidad. Y tenemos la odontóloga que viene todos los miércoles a trabajar porque había mucha demanda en ese sentido. Así que vamos a ver cómo lo vamos a ir regulando. Bueno, ¿cómo se logró esto? Con gestión, sí. Trabajando con gestión, con compromiso, con el apoyo de Omar Martínez, de toda la gente del frente que nos está apoyando en todo el trabajo que estamos haciendo. Y también te quiero decir que tenemos el médico de guardia los domingos, sábado y domingo, los fines de semana, que no lo teníamos, que Angélica no tenía con el servicio los fines de semana y ahora lo tiene también. Y estamos trabajando en un proyecto de una ampliación del Sanco, de un poquitito más comodidad, una secretaría y agrandar un poquito la sala de odontología. Eh,
en lo personal es un gran desafío y un honor de poder cumplir esa función. El trabajo se hace en equipo, hay un equipo que viene trabajando ya de muchos años y en realidad eso es lo que más ayudó a poder tomar la decisión. Es gente muy seria que viene trabajando muy bien desde hace tiempo y en realidad es casi un placer poderme sumar con ellos, con lo que yo pueda colaborar y como dice usted, ponerle mi impronta o el estilo de cada uno. Concretamente, ¿qué se genera en este espacio, ¿no? Para que la gente lo entienda? Y el trabajo que se hace desde el nodo es toda la gestión de salud pública en toda el área del nodo Salud Rafaela. O sea, en cada localidad, en cada paraje, en cada lugar donde hay un centro de salud, pequeño o grande, o las unidades más grandes como los hospitales, somos los gestores de identificar las dificultades y gestionar las mejoras, gestionar los cargos, el personal y obviamente ver qué epidemiología tiene la población, qué necesidades tiene la población para ir adecuando los recursos públicos que tenemos para que la población esté bien atendida. Bueno, un nodo amplio, ¿no? Sin ninguna duda. Amplio, muy heterogéneo, cada lugar tiene su realidad, pero la gente se involucra, sobre todo en los lugares chicos como este, mucho en los proyectos. Entonces, aparte de la gestión municipal y la gestión provincial, está también el aporte y el deseo de la misma comunidad de que estas cosas se concreten y acompañan cada proceso. Bueno, fue un fin de semana agitado. En el día viernes fue lo que acontecía en Raquel, que ya vimos. También en el mismo viernes por la noche, Juan Escabino se acercaba a la localidad de Lehmann. También hay un encuentro de mujeres. Hablaba con quien es la organizadora. También se celebra en Lehmann, concretamente en el Club Moreno de Lehmann. Estamos con Estela Berna, a propósito de ser una de las colaboradoras de la institución para esta organización. Estela, gracias por recibirnos. Es un gusto muy grande, ¿eh? Bueno, buenas noches para todos. Gracias por venir. Sí, como en marzo no pudimos celebrar el Día de la Mujer porque hubo muchos acontecimientos acá en el club, bueno, decidimos los primeros días de abril celebrar, hacer la Peña de las Mujeres, festejando el Día de la Mujer. Y en cada ocasión hay una consigna. Y este año, bueno, es traer un antifaz. También se le va a dar un premio al mejor antifaz y, bueno, después va a haber sorteos, baile. Al comienzo, antes de la cena, se presentó un grupo de baile de chicas de entre 10 y 14 años que concurren acá al club, son ritmos libres y que van a competir también, salen a competir. Y también una pareja con cumbia santafesina. Estela, y bueno, en otro de los lugares donde se estuvo festejando el Día de la Mujer, los varones asadores, los varones mozos, ¿en este caso? Sí, acá, bueno, los asadores, colaboradores y también de la comisión misma. Todos hombres y, bueno, también tenemos mujeres en la cocina, donde la ensalada y, bueno, después para servir el postre helado. Bueno, todos colaboran y lo que se destina, la ganancia de este acontecimiento es para terminar unas torres de iluminación para el club. Maravilloso. Bueno, evidentemente
todo lo que sucede en una localidad tiene que ver con la cohesión, con la unión, tiene que ver con obtener recursos para, en este caso y en muchos otros también, para la institución. Yendo un poquito más allá, ¿qué es ser mujer en el 2018? Y es un desafío bastante grande, porque bueno, yo vengo de una época donde naciendo con la democracia y donde la mujer fue ganando lugares progresivamente, ¿no? Progresivamente. Entonces, para mí es un placer estar colaborando en distintas instituciones o trabajando para el pueblo. Acá se está destacando mucho a la mujer en el pueblo, trabajando, colaborando en todos los lugares. Acá si uno recorre todas las instituciones hay muchas mujeres trabajando. Y bueno, es un desafío porque hay muchas cosas. Bueno, nos vamos a la pausa, como hacemos siempre, agradeciendo a las empresas que nos acompañan. Cuando regresemos, seguimos en Lehman, con más colaboradores, con más gente que participa, en realidad mujeres, ¿no?, que han participado de este evento. 2 de febrero de 2019, gran sorteo de la 33ª edición del Bingo Más Federal. 121 espectaculares premios. Valor del bono, 2.750 pesos. Vos podés ser parte del auténtico bingo del Club Brown de San Vicente. HA Máquinas de Coser, 20 años en el rubro, venta, reparación y service de máquinas familiares e industriales de todas las marcas. Ventas online con todas las tarjetas. HA Máquinas de Coser, repuestos e insumos. Servicio Oficial Singer, Avenida Luis Fanti 78, teléfono 42-69-73. En Santa Fe podemos decir que tenemos buena energía. Hace poco inauguramos en San Lorenzo el primer parque solar de la provincia. Ya estamos produciendo energías renovables e inyectándolas a la red eléctrica para disminuir el consumo de energía convencional y emitir menos dióxido de carbono. Estamos empezando a producir energías limpias para tener una provincia más moderna y más amigable con nuestro medio ambiente. Santa Fe, presente en toda la provincia. Colaboradores del Club Moreno de Lehman en el día donde se festeja el Día de la Mujer, Sandra González García, un buen número de mujeres disfrutando de su día, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero la verdad que nos hubiese gustado que mucha gente más disfrute del espectáculo cultural que trajimos aquí al Club Moreno, y la verdad que, bueno, es así. En la cultura se sube, se baja, pero
siempre uno trabaja para la gente y para tratar de cambiar la forma de pensar que tiene cada uno. Bueno, ¿el Día de la Mujer es cultura? El Día de la Mujer es cultura. También pertenece a la cultura. Pertenece a la defensa de los derechos de cada mujer, porque cada mujer debe de su lugar defender sus derechos como madre, como artista, como esposa, como hija. Y así que el Día de la Mujer debe ser, para mí es lo más grande que hay, y defender siempre los derechos de la mujer. ¿Qué significa en esta noche el antifaz? El antifaz es como tapar tapar la cara de la mujer, que siempre detrás de los ojos oculta algo. Y recién, espontáneamente, nos enterábamos de, bueno, su condición además de colaboradora, de artista plástica, y detrás nuestro, una de sus obras. Sí, tenemos un grupo de artistas plásticas de Lehmann, que pertenecemos también, que trabajamos para el Ente de Cultura, y que pintamos. Primero lo hicimos por diversión y después realmente, por más que las otras integrantes sean humildes, somos realmente artistas. Sandra, bueno, felicidades, felicitaciones en el Día de la Mujer, por lo menos en el Día del Festejo, y gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes por venir a Lehmann y colaborar con el Club Moreno, que realmente es un lugar donde se respira cultura. Bueno, fue un fin de semana movidito, lo que le conté del viernes, el sábado lo que acontecía en Roca, también hicimos el recorrido, estuvimos en Ataliva, ahí esto se va a ver en próximos programas, y también los 70 años en el mismo sábado del Club Unión de Sunchales. Aquí se hacía un gran evento, Juan Escabino hablaba con quien es el presidente de esta institución. Muy buenas noches, mis queridos amigos de la gente de Sunchales. Estoy prácticamente maravillado con esta gente maravillosa que hoy nos vinieron a acompañar. Les comento, los otros días estaba haciendo un asadito en el patio de mi casa, cuando de repente se asoma de atrás del tapial mi gran amigo José Cogote Largo, que me dice: Cato, ¿se enteró cómo le dicen a Máximo Kirchner? Le digo: no, ¿cómo le dicen? A Máximo le dicen León de la Metro del Golden Mayer. Le digo: ¿por qué? Porque aparecen todas, pero no trabaja en ninguna. Salgo caminando con mi señora Berta y pasamos frente a la variedad Avero, que del Congreso de la Nación Argentina, y escuchamos que de adentro venían malas palabras, improperios, diciendo: ladrón, corrupto, mal parido, devolvé la plata, vende patria. Le digo al tipo que cuidaba en la puerta, le digo: ¿qué pasa? ¿Se están peleando? Me dice: no, Tato, cálmese, están tomando asistencia. Unión es una institución hoy por hoy ordenada, trabajando en conjunto, es algo para destacar siempre lo que se vive en Unión, la familia detrás de una pasión. Entonces es mucho más fácil trabajar con muchísima gente alrededor. Bueno, y en cuanto, como te decía antes, en lo económico ordenado, y en cuanto a lo institucional, trabajando con objetivos a corto plazo, porque bueno, la realidad económica del país lo obliga así, ¿no? Deportivamente, esto que está vinculado con, bueno, un tiempo de esta parte, participando en categorías por debajo de lo que está acostumbrado en el básquetbol, en el fútbol, con alguna incertidumbre, ¿qué se puede decir en ese sentido? Bueno, en el básquetbol han sido unos años más complicados para la disciplina, pero bueno, desde comisión directiva, trabajando en conjunto con las subcomisiones, para bueno, ir logrando los objetivos, volviendo poco a poco al nivel que tenía el básquetbol de Unión. Y en cuanto al fútbol, bueno, yo lo decía a un colega de ustedes hace instantes, a mí me tocó debutar siendo presidente prácticamente en cancha de Juventud de San Luis, jugando un ascenso al Nacional B. Entonces, desde ese momento hasta ahora fueron hechos muy importantes para el club, porque se jugó una Copa Argentina con San Lorenzo Almagro en Salta. Fue, bueno, fuera de Atlético Rafaela, el primer equipo de la zona que juega con un equipo de primera división en un torneo representativo como Copa Argentina. Unión fue el primer campeón de la Copa Santa Fe. Y bueno, son
hechos muy importantes y que, bueno, nos llenan de orgullo y de relevancia para el club y para la comunidad, ¿no? Bueno, cuando hablamos de instituciones tan serias como las que tiene Sunchales, la pregunta obligada para un dirigente de un club es, ya no es esa colaboración espontánea de un vecino que lo hace, digamos, en tiempo part-time, es casi un nivel de profesionalismo en la dirigencia, ¿verdad? Sí, bueno, hoy por hoy Unión tiene un grupo de empleados que, bueno, nos ayuda mucho a llevar adelante toda la realidad del club. Y hoy por hoy estamos en un momento de transición donde estamos llevando un poco más a profesionalizar las actividades administrativas. Pero como te decía antes, es un club donde hay mucha familia por atrás. Las subcomisiones tienen su propia estructura de trabajo. Nosotros hoy por hoy solos como comisión directiva a lo mejor no podríamos llevar adelante las actividades profesionales. Entonces, más allá de las sponsorizaciones, las disciplinas superiores tienen su subcomisión de trabajo, nosotros los acompañamos, porque aparte del fútbol y básquet profesional tenemos 14 disciplinas deportivas más por debajo y es un compromiso muy grande para todos nosotros. Entonces muchas veces dependemos también de esa estructura de subcomisión y de su gente para poder llevar adelante la actividad, cada una de las actividades. Fuerte ese aplauso, allí está el corte simbólico, la torta de los 70 años del Club Atlético Unión. Buen bocado, felicitaciones. Para esta torta que estamos disfrutando aquí junto al presidente también. Nos vamos a un corte publicitario. Cuando regresemos, seguimos aquí en lo que fue los 70 años del Club Unión de Sunchales. Juan Escabino hablaba con el intendente de la ciudad. Corralón Don Pica. Postes durmientes, decks, cercos perimetrales. Encontrá todos los modelos en pisos de granito para veredas o interior, con la mejor calidad y entrega inmediata. En piedras para revestimientos, vení a conocer los nuevos modelos que son tendencia. Ruta 70, kilómetro 84, frente al CRAR. Teléfono 462-152. Rafaela, es tu vida y la de todos nosotros. Si manejás, no tomes alcohol. Cuídate, porque tu vida vale no solo para vos. Muchos logros deportivos a lo largo de su historia, con un presente deportivo también muy bueno, 1.300 deportistas involucrados. El deporte es educación, es formación y es inclusión también, pero tiene otro componente, otra arista también muy importante, que tiene que ver con el fortalecimiento del entramado institucional y social de la comunidad, ¿no es cierto? Como bien lo decías vos, son instituciones que a lo largo de los 70 años le ha dado muchísimo al presente que tiene la ciudad hoy en día. Así que tenemos que estar acá acompañando, celebrando, recordando,
y también honrando a los que han hecho tanto por este presente, ¿no? Y evidentemente en los tiempos que corren, si a una institución tan importante como esta le va bien, no en lo deportivo, digo en la contención social, es un trabajo que se evita el Estado, ¿verdad? Sí, por supuesto, es un complemento muy importante para el Estado, muy importante, y ayuda muchísimo a unir, a acercar, a incluir, a generar oportunidades por igual para todos los sunchalenses. Este club, como el otro club grande, como los otros clubes no tan grandes y otras instituciones que de alguna manera caracterizan a esta ciudad, ¿no? Gonzalo, pasando estrictamente a más allá de esta noche de festejos, ¿cómo está Sunchales? ¿Cómo está la gestión? No, Sunchales está bien, está muy bien. Tiene un presente algo afectado, como te imaginarás, por la crisis de Sancor y el proceso que está llevando adelante. Pero más allá de eso, es una ciudad que está muy, muy plantada y que se está proyectando muy bien hacia el futuro, por varios aspectos, por varias cuestiones estratégicas, empresas muy importantes, pero también iniciativas que tienen que ver con apostar a la innovación, a la tecnología, la educación. Entonces, creemos que más allá de un presente que no deja de ser bueno, vamos a tener un futuro mucho mejor. Hay cuestiones difíciles de abordar, como la seguridad, por ejemplo, y nosotros a través de programas de inclusión, de un programa de seguridad que nos involucra a todos, a todas las instituciones, hemos logrado avances muy importantes. Y la seguridad es una consecuencia primaria de la igualdad de oportunidades, de la inclusión, de la educación y todo esto. Así que creemos que hemos logrado y se puede lograr mucho en esta comunidad y vamos a seguir trabajando de manera mancomunada, ¿no? Sí, con el Juan Román. Juan Román Riquelme, le hacía el reportaje al final del partido, Román decía. Solo nosotros estamos con eso. Estamos siempre jugando en un día dentro, como dicen ustedes los periodistas. El equipo estuvo bien parado, muy bien plantado, no se movió. Yo me sentí imparable, y decía en el sueño. Por siempre hacemos cosas que no son. Ahora están los periodistas más modernos, Mariano Costa y Fernández. Señoras y señores, estamos por fuera. En este momento de la cancha. Ahora, señores, vamos a ver qué pasa en el banco que está con Tamba. El banco está complicado, Mariano. Hace malo jueves y viernes. Digo la verdad, no me siento complicado. Bueno, estaban presentes el diputado Omar Martínez y el senador Alcides Calvo. Juan Escabino hablaba con ambos. Agradezco la invitación del Club Unión de Sunchales, un club que, por ser uno de los más grandes del departamento castellano, con una actividad enorme, bueno, como decís vos, Juan, acompañando, que es la vitalidad que le metemos nosotros desde nuestro lugar. Y bueno, en este cumpleaños 70, que la trayectoria a veces en la cantidad de años no dice solamente de lo que habla, un club que incluye, que tiene educación, que tiene cultura, que tiene deporte, pero tiene una familia unionista realmente muy grande. Así que aprovechar tu espacio para felicitarlos en estos 70 años, y se lo dije personalmente al presidente, que es una institución que me agrada muchísimo acompañarla y participar de sus actividades.
realmente, se lo decía recién a su presidente, Cristian Astore, una institución que realmente, como bien se dice, tiene toda una historia, no solamente en la ciudad de Sunchales, sino en toda la región. Y en ello creo que, bueno, nuestra presencia, en primer lugar, responder a la invitación, pero en segundo lugar, es hacer un claro reconocimiento y recordatorio a esa historia realmente tan rica y tan importante que ha tenido para ser lo que es hoy, que es una gran institución desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista social y bueno, con múltiples disciplinas que realmente creo que suman cerca de 20 en todos sus niveles, tanto para mujeres como para hombres, para juveniles, para gente máster. Así que bueno, realmente para nosotros era una necesidad y también un verdadero compromiso de estar presente y bueno, redoblar nuestro verdadero compromiso de seguir acompañando a esta gran institución que tiene la ciudad de Sunchales. Bueno, llegamos al final, como siempre el agradecimiento enorme a cada uno de los cables de la región, a las empresas que nos acompañan y al equipo de trabajo. Quiero mencionar, y es importante decirlo, que en este fin de semana, más allá del mal tiempo, que a Dios gracias para la región ha llovido, mucha gente presente en cada uno de los eventos. Y esto es muy importante para las instituciones. Así que el agradecimiento a la gente que ha acompañado a cada evento porque a partir de ello crecen cada una de ellas, ¿eh? Así que las felicitaciones. Y también tengo que agradecer a la tantísima gente que se ha comunicado por todos los medios, bueno, felicitándonos por los 20 años de la productora. Ustedes saben que el fin de semana pasado hicimos un programa especial con todos los productos que nosotros hemos realizado en estos 20 años y vamos a seguir por más, ¿eh? Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir trabajando para realizar cada vez algún evento distinto, alguna programación, algún programa en realidad, que marque la diferencia y de eso se trata. Así que las gracias a todos. Nos despedimos, buen fin de semana, gracias por acompañarnos. Recuerden, estamos aquí en Sunchales, nos ven aquí a través del cable de esta localidad, el cable de Sunchales, que además se retransmite en Ataliva y en la localidad de Aldao. Dicho esto, gracias por todo. Diputado Provincial Omar Martínez. Corralón Don Pica, Lajas y Piedras. Alpes Automotores, concesionario oficial Renault. Con plástica, donde siempre hay más.